bienvenidos al quinto Congreso Global de Contabilidad y Finanzas. Gracias al grupo de estudios interdisciplinarios sobre contabilidad, InterGES, que convoca a la comunidad de diferentes lugares en torno a las temáticas. Y pues gracias a la profesora Sandra Milena Barrios por la invitación a moderar el panel. Mi nombre es Diego Mauricio Barragán. Yo soy contador de la Universidad de Ibagué. Soy egresado de la Universidad Nacional de Magíster en Sociología y soy doctor de la Universidad de Buenos Aires. Y en estos momentos estoy como investigador independiente adelantando mi postdoctorado en la Universidad Federal do Grande Dourados en Mato Grosso do Sur, en Brasil. Entonces, quisiera como abrir el espacio para comenzar los trabajos, para tratar de vincular las temáticas. La idea es que, y quiero, pues, esto hace parte, digamos, de la dinámica del Congreso, y que la idea, que lo tengamos todos en la mesa de desafíos para la profesión y la academia, es que lo importante es conocer los trabajos, es compartir y ser parte de un proyecto donde los trabajos son como un ladrillo que se va construyendo y nos va sirviendo para generar inquietudes, para generar posibilidades. Y por favor, las personas que quieran formular preguntas las pueden hacer al chat del grupo. Entonces aquí iniciamos con la primera presentación. Lleva por nombre el pensamiento complejo de la adaptación de las pequeñas y medianas empresas a la revolución digital en finanzas. El grupo está compuesto por Alexandra Carolina Malagón, Vladimir Nova y Alexander Sellamen. Ellos vienen de la Fundación Universitaria del Área Andina. Más o menos lo que ellos abordan es que las pymes en este contexto específico de pandemia buscan alternativas, productos y herramientas para transacciones financieras con el FinTech, Financial Technology, y tratan de explorar la situación. Y además se apoyan en el pensamiento complejo como una herramienta teórica para dar cuenta de su trabajo. Ya los vamos a escuchar a continuación. Luego sigue el impacto de la tecnología del blockchain en el sector financiero y contable colombiano. Allí nos van a acompañar Andrés Avilés Abogal y Valentina Roncancio. Ellos son estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo de su trabajo es que los desarrollos del blockchain y de las criptomonedas imponen retos al sector financiero y al sector contable, destacando, resaltando el rol que tiene la contabilidad. Ellos así. Luego vienen implicaciones de la digitalización en la contabilidad vista desde la perspectiva del blockchain y los retos de nuevo auditor. Ahí nos acompañan Jonathan Olarte Henao y Jason Daniel Monroy. Ellos también son estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional, acompañados por el profesor también de la Universidad Nacional, Mauricio Gómez Villegas. Ellos nos hablan de algunas implicaciones en la implementación del blockchain en contabilidad y en auditoría, y los caminos que se toman respecto a la profesión y los contadores que han desarrollado estos caminos. ¿Cuáles son, digamos, las cosas que se han encontrado? Ellos también hacen una revisión de la literatura sobre este problema. Y en último lugar, digamos, en el cuarto lugar, tenemos las prácticas de contabilidad de gestión estratégica en la industria tabacalera y el rol del contador en su ejecución. Esta es presentado por Ángela Patricia Parra, es de maestría de la Universidad Nacional y ella describe los usos de tres prácticas de la contabilidad de gestión estratégica en la industria tabacalera y en el rol de contador: precios estratégicos, monitoreo de la posición competitiva y valoración de marca. Hace un estudio descriptivo con herramientas cualitativas que trata de vincularlos a un estudio específico dentro de una empresa. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro primer grupo, que tendrá 5 minutos. Alexandra, adelante, por favor. Estás sin audio. Eh,
Está sin audio, Alexandra. No se escucha, no tienes micrófono. Me tocó. No has activado el micrófono. Ya, ahora sí, Ya, ahí sí, ya. Ahora sí, ya te escuchamos. ah, listo, Listo. perfecto. Entonces regálame un momento porque como ya tenía la presentación lista. Ok. Bueno, listo. Entonces, bienvenidos a todos. Nuestra ponencia, perdón, nuestra ponencia es el pensamiento complejo y la adaptación de las pequeñas y medianas empresas a la revolución digital. Mi nombre es Alexandra Malagón y mis compañeros son Vladimir Nova, Alexander Señamel Garzón. En este momento me acompaña Vladimir Nova. Bueno, ahí tenemos como, quisimos poner como esta gráfica para que se dieran cuenta del hombre en las manos con un mundo bastante complejo y diverso y también con esa revolución digital al mismo tiempo. Dentro del marco teórico tenemos que la revolución digital en las finanzas y su relación con las pymes nos da la necesidad de que nosotros empecemos a buscar las soluciones desde diferentes puntos de vista para las empresas. Así, aquí hacemos una citación de Morin del método de la naturaleza, en donde él ve la complejidad filosóficamente frente a todo lo que hemos tenido con el rol que, pues, que de una manera acelerada tiene en este momento lo que es la parte digital y todo lo que tiene que ver con las pymes. Dentro de nuestra metodología se llevó a cabo una investigación que consistió en un análisis descriptivo por medio de una revisión sistémica. Tomamos unos libros, hicimos toda una investigación literaria. Luego tuvimos una segunda fase donde tuvimos unas encuestas a 1.765 pymes de la ciudad de Bogotá, empresas donde solamente queríamos mirar de una manera muy representativa cómo era el manejo de las finanzas. Y luego de eso hicimos un análisis y parte de la interpretación de acuerdo a lo que fue pues esas encuestas que estuvimos haciendo, que fue la entrevista y que fue el instrumento que usamos. Vamos a mirar aquí que nosotros seleccionamos unas categorías frente a nuestra encuesta, a lo que estábamos haciendo, que es el uso de las herramientas fintech y su dinámica económica, el pensamiento complejo como punto de inflexión y los desafíos actuales del futuro y la utilización de la información y el conocimiento como soportes para solucionar la estrategia de los problemas. ¿Por qué el uso de la herramienta en fintech? Porque nos hemos dado cuenta que ahorita con la pandemia, pues fue muy rápido esa aceleración que tuvo Colombia. Colombia tenía una posición como de quinto, sexto, y ahorita tiene una posición de tercer lugar en el uso de herramientas que tienen que ver digitales y están muy de la mano de la parte financiera. Vamos a mirar, de eso tenemos unos resultados, que es la posibilidad de la digitalización de la información de la empresa, pero no la queremos tomar no solamente porque va a ser un detonador de la economía, sino porque ahora usted, como gerente de la empresa, en su celular va a poder tener toda la aplicación y manejar la empresa. Entonces, partimos de como desde esa parte que tiene como tan importante resonancia ahorita en la economía y que va muy de la mano de que la gente ya no va de la mano de un banco tradicional, sino que ahora está cambiando su modo de pensar. Miramos también dentro de los resultados el pensamiento complejo como punto de inflexión, porque ahí viene la solución de cómo voy yo a mirar mis problemas, cuáles son los tipos de soluciones que yo puedo tener a los diferentes problemas que cada día el empresario confronta frente a su situación financiera. Y vemos que el pensamiento complejo nos da parte de la herramienta para que esa herramienta se vuelva un poco más integral. ¿Eso por qué? Porque de pronto esa solución que nosotros estábamos viendo no era la solución más adecuada, no era tanto el problema, sino la solución.
Dentro de los resultados tenemos acá que gestionamos en función del trabajo colaborativo, o sea, de que ahora ya no puede, la solución del gerente no se limita solamente al gerente, sino que toda la empresa debe estar en entorno de lo que se debe mirar, entre el equilibrio, entre la seguridad, porque pues yo voy a aplicar desde mi celular, voy a hacer una finanza, voy a hacer una, perdón, una transacción financiera, y la puedo hacer aquí en Colombia con el mundo. Se abre una puerta muy grande, y de lograr la cooperación y colaboración entre las empresas para que ese, para que esa revolución que está teniendo cada día tenga pues mejores avances, mejores categorías, y le pueda brindar también la seguridad que buscan los empresarios. Eso es uno de los factores que el empresario le teme. Aquí tenemos algo muy importante, tenemos que el joven empresario es uno de los que empujó parte de esa utilización de las fintechs por conocimiento, porque se le facilita más la parte de la revolución digital y porque él ve la complejidad de las situaciones de la empresa desde diferentes ángulos. Aquí los dejo con mi compañero para que puedan mirar parte de los resultados en donde miramos cómo Colombia es el tercer país de Latinoamérica con mayor desarrollo de mercado en la fintech. Vladimir. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Retomando de lo que decía la compañera, se tomaron básicamente dentro de este estudio tres categorías para poder determinar precisamente la adaptabilidad de las pymes a estos nuevos cambios y cómo desde el pensamiento complejo se generan soluciones para poder desarrollar nuevos modelos de empresa y nuevas estrategias. Como ella bien lo comentaba, Colombia es un país que ha avanzado bastante con respecto a las pymes, con respecto a las fintechs, y esto de una u otra manera ha permitido que se obtengan muy buenos resultados. Uno de esos principales resultados son, para tenerlo en cuenta, es que es una perspectiva mucho más realista que tienen estas compañías, que les va a permitir de una u otra manera ampliar ese comportamiento económico. Otro factor fundamental es la participación en una acción social y económica que les permita generar beneficio y no costo dentro de sus procesos productivos. Entonces, esto ha generado también algunos impactos bien relevantes porque ha empezado a determinar cuáles van a ser las preferencias que tienen estas entidades o estas empresas que están naciendo, que están creciendo en el mercado, ¿cierto? De acuerdo, obviamente, a todo aquello que se debe debatir y cómo debe empezar a generar su gestión de tipo financiero y económico. La complejidad juega un factor muy importante porque desde una perspectiva experimental lo que va a permitir es identificar estos diferentes comportamientos y cuáles van a ser las acciones que se van a tomar precisamente para poder solucionar estas acciones, estas problemáticas. Otro factor fundamental dentro de los resultados fueron lo que las herramientas fintech proponen precisamente para generar funcionalidad con respecto a las dinámicas no solamente sociales y naturales del entorno, sino en mejora y sostenibilidad en cuanto a los procesos de inversión, en cuanto a los procesos de financiación, que de una u otra manera le van a generar mucha más adaptación a estas compañías, a sus pequeños modelos de negocio, para que pueda generar sostenibilidad. Otro factor fundamental es esa perspectiva que de una u otra manera puede llegar a ser más realista y amplia con respecto al comportamiento económico, ¿sí?, de estas compañías frente a los cambios tecnológicos que se vienen presentando. Vladimir, te quedan 2 minutos. Ok. Dentro de los análisis de resultados, pues se toma la manera como estos empresarios han venido vislumbrando desde el pensamiento complejo en la innovación, todo lo que tiene que ver con los nuevos servicios financieros que hay y que de una u otra manera se pueden dar a través de la revolución digital. Otro aspecto fundamental dentro del análisis de los resultados es que deben encontrar, ya para concluir, las empresas deben encontrar un mayor camino, encontrar cuál va a ser la adaptación con la que puedan llegar a tener en cuenta para esta revolución digital. Otro factor fundamental es que se demuestra cómo la complejidad es fundamental en la constante búsqueda, ¿cierto?, del ser humano por encontrar respuestas a todas las problemáticas que se presentan y que se desligan con estos entornos tan cambiantes. Y ya para cerrar, otra conclusión fundamental es esa racionalidad económica estándar que puede llegar a ser inadecuada y que las nuevas tendencias pueden llegar a determinar el grado de complejidad con el cual debemos asumir ciertos comportamientos y debemos adaptarnos rápidamente
precisamente para volvernos sostenibles en el mercado. Y vivimos en un entorno donde prácticamente la información fluye con demasiada rapidez, entonces uno de los principales retos es, debemos preparar a nuestras empresas para precisamente evitar estos efectos que de una u otra manera han permeado y que van a permitir de una u otra manera. Prevenir esas afectaciones consistentes en el ambiente. Listo. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias. Ahora vamos al espacio de preguntas, donde intervienen las personas. Intervienen Jonathan, Jason y Mauricio. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, buenas tardes. Bueno, nosotros pues primero que todo pues queremos felicitarlos por este excelente trabajo y pues importante que resaltemos la importancia del tema tratado, ¿no? Que pues como bien mencionaban, es importante conocer las pymes, cómo están comenzando a abordar estas nuevas tecnologías de las fintech y pues obviamente de la gran cantidad que estas abordan del mercado, pero pues en ese mismo sentido, digamos que un poco a lo que nos permitieron de leer su documento, también consideramos como importante si se pudiera conocer esa cantidad también de entidades que de esas pymes que cada año desaparecen finalmente por falta de estructura, por falta de capacidades, y porque en el documento se mencionan muchas que se crean, pero pues también debemos tener en cuenta toda esa cantidad que desaparece constantemente, ¿no? Al igual también resaltar, como mencionaban, nuevamente hago énfasis un poco al documento, de esas nuevas materias que las facultades de contabilidad deberían traer implementando e instruyendo a los nuevos profesionales a la implementación de estas nuevas tecnologías, pues dado que estamos en constantes cambios y más estas en esta cuarta revolución industrial, de donde sea el constante cambio, y pues nosotros no nos encontramos exentos de participar en estos cambios, ¿no? Entonces, pues es comenzar a incentivar a los profesores, a las directivas, a toda la comunidad académica a implementar estas nuevas tecnologías y más como en el aprendizaje que llevamos como, digamos que en mi caso, como estudiantes. En relación con el pensamiento complejo, pues obviamente las entidades actualmente se encuentran en una intervención muy amplia de cómo funcionan en su manera interna de forma transversal con el mercado. Y en este sentido también tenemos como así como como un comentario, si sería también como interesante mirar también la necesidad de ese pensamiento integrador dentro de las entidades, de que las implementaciones de esas tecnologías no sean como no se tenga la idea de que es una innovación, sino que son aquellas pues que ayudan a mejorar esos procesos, los productos y los resultados que finalmente obtiene cada entidad, ¿cierto? Finalmente, bueno, aquí hay algunas preguntas. Una es en torno a una de las conclusiones que se mencionaban, y es que se decía como para incentivar que las pymes comiencen a implementar las fintech, dar promociones de estas mismas, ¿sí? Para que se incentiven de alguna forma. Pero en otra parte del documento algo así se mencionaba, como que los administradores han sido renuentes a estas implementaciones. Igual hay tienen muchas dificultades las pymes para implementar este tipo de tecnologías. Entonces la pregunta aquí sería como realmente dar promociones a estas implementaciones, las entidades que prestan estos servicios al dar promociones permiten o incentivan realmente a que las administraciones y las entidades consigan esto. No sé si hago todas las preguntas o... No, pues si quieres te vamos contestando. Esa me parece, y muchas gracias por tus comentarios.
Lo primero que te vamos a vamos a hacer como una un síntesis pequeña. Lo que sucede es que tenemos tres aspectos importantes que mirar. Las pymes las manejan personas que muchos años han pasado casadas por los bancos. O sea, no todas las personas son jóvenes, tienen emprendimiento. Hay personas jóvenes que tienen toda la parte de emprendimiento y que de alguna manera se han podido meter por los servicios de fintech. Pero hay algo mucho más importante que eso, mira, y es el hecho de la seguridad. Es ahora y en este momento la pandemia aceleró, pero la gente antiguamente, y si tú se lo preguntas a una persona joven, no podía hacer transacciones digitales de unos montos muy grandes a través de su celular, porque nosotros todavía estamos un poco retraídos frente a esa revolución digital que viene. ¿Qué queremos enfatizar ahí? ¿Qué queremos mirar? Que hay algo muy importante y es que la oferta no es el problema, sino es más bien la seguridad de que podamos, de que lo conozcan. Uno le pregunta a la gente y muchos no conocen las soluciones. Entonces, donde, sí, lo que tú no conoces no lo puedes emplear, es por ese lado. Vale, listo. Digamos que creo que por tiempo igual tampoco me podría responder más. Digamos que también otras así como que pueden quedar para posibles por próximas investigaciones o posibles aclaraciones, es que en el documento se hablaba de una opción de pago peer-to-peer. Entonces sería como importante aclarar pues sobre qué se trata esta y cómo funciona. Y también como puntualizar un poco más el por qué los administradores se encuentran o se encontraban renuentes. Bueno, ya aquí me diste algunas de esas puntualizaciones del por qué. Y de pronto si me pudieras responder esta finalmente, digamos que ustedes luego de esta investigación realmente consideran que implementar estas nuevas tecnologías en las pymes finalmente llegan a cumplir ese fin de que estas puedan crecer y puedan llegar a ser más competentes en el mercado. Mi compañero. Bueno, claro que sí. Y mira, lo que pasa es que las pymes, no solamente las pymes, sino todo el sector empresarial, ha tenido que repensar su manera de generar modelos de negocio. Y no solamente modelos de negocio, sino las estrategias. Entonces, las herramientas fintech, digamos, y todo lo que tiene que ver con la parte digital, ha llegado precisamente para revolucionar el sector de la banca tradicional. Esto que ha permitido que también desde la cultura organizacional y desde la misma administración, desde la misma profesión, empecemos a cambiar ese chip para poder gestionar de manera financiera y más eficiente todos los recursos de nuestra organización, más que cuando hay tiempos en crisis económicas y escaseces que de una u otra manera lo están demandando así. Entonces, esto está llevando a que, aparte de cambiar la cultura, aparte de mejorar la gestión de los recursos y la eficiencia, nos lleve a repensar unos nuevos modelos de negocio, obviamente, y unas nuevas estrategias para volvernos sostenibles. De la parte de la formación, digamos, desde el pensamiento complejo, ha llevado precisamente a que estas compañías, estas pequeñas compañías, empiecen a adaptarse a estos procesos, a que las empresas, las startups o las fintechs, empiecen a crecer con una oferta de servicios para financiar, para invertir de una manera muy interesante. Por ejemplo, en Alemania ya se está dando este fenómeno, sino que todavía tiene algunas debilidades, es en la parte normativa y regulatoria. Se ha venido generando esos convenios con las entidades financieras o la banca tradicional, porque ellos, si bien es cierto, no estaban preparados para esto que se les venía a la banca tradicional, para las nuevas infraestructuras. Entonces, han venido generando relaciones, digamos, estrechas con estas empresas del sector fintech, que han venido creciendo, vendrán creciendo, se habla del crowdfunding, del blending, digamos que son seres que están ofreciendo estas empresas, que de una u otra manera les permiten a los pequeños y medianos empresarios acceder más fácilmente. Y ojalá lleguemos a solucionar problemas tan graves como los que hay en Colombia, como por ejemplo, como el pagadiario, esos créditos del pagadiario que de una u otra manera no son muy sanos ni muy buenos y que han afectado muchísimo las economías, obviamente, de los países, especialmente en Colombia. Entonces, el crecimiento es loable, sigue en tendencia. Y nosotros en Colombia hemos hecho un gran avance con esto y obviamente lo vamos a seguir teniendo. Van a venir nuevas herramientas, van a venir nuevas fintech, van a venir nuevos emprendimientos que de una u otra manera permitan dinamizar más la economía del país, básicamente. Pero muy agradecerte, Jason, por esos comentarios que realmente son muy relevantes, nos van a permitir mejorar
este estudio descriptivo y analítico que hicimos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, ¿les parece si continuamos con la siguiente presentación y si nos sobra un espacio, al final lo abrimos? Entonces, ahora continúan Andrés Avilés y Valentina Roncanzi. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Avilés y junto con mi compañera Valentina Roncancio vamos a presentarles el día de hoy la ponencia titulada Impacto de la tecnología blockchain en el sector financiero y contable colombiano. Bueno, digamos que en los últimos años desde la aparición del Internet se ha venido gestando una serie de innovaciones tecnológicas que algunos autores denominan la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. Y bueno, de todas estas tecnologías nos llamó la atención particularmente el blockchain y las criptomonedas y nos proponemos como en este trabajo presentar los impactos que la tecnología blockchain puede tener en los sectores financiero y contable para el contexto colombiano. Respecto a nuestra metodología, pues utilizamos un razonamiento de tipo deductivo y elementos pues del análisis descriptivo y cualitativo. Las palabras claves utilizadas en la búsqueda fueron auditoría, blockchain, contabilidad, criptomonedas, sistema financiero, y hemos buscado información pues en la base de Google Scholar, las bases de datos que nos ofrece la universidad, información de sitios oficiales y bueno, resto de información que se puede encontrar en internet. Bueno, antes de explicar cómo funciona el blockchain, quiero introducir dos conceptos primero. El primero es el de la criptomoneda, que es una moneda digital que utiliza técnicas de encriptado que sirve para comerciar bienes y servicios sin la necesidad de un intermediario centralizado. Entonces, digamos que la criptomoneda surge como una alternativa al sistema tradicional en el que normalmente nosotros hacemos una transacción, el banco recopila toda nuestra información, la valida, verifica que entre otras cosas tengamos el saldo, cobra por la transacción en sus debidos casos y luego sí se realiza la transacción. Entonces, la criptomoneda surge como una alternativa a este sistema centralizado. Y el segundo concepto que quiero introducir el día de hoy es el de Distributed Ledger Technology o tecnología DTL, que es una base de datos descentralizada que gestionan varios participantes que permite registrar, sincronizar, compartir información sobre transacciones con diversos usuarios y pues en distintos lugares, caracterizada por aumentar la transparencia y seguridad de la información. Digamos que el blockchain es un tipo de tecnología DTL. Entonces, voy a explicar básicamente cómo funciona en el contexto de las criptomonedas. Entonces, supongamos que un usuario A quiere enviar criptomonedas a un usuario B. Entonces, ingresa los datos de su transacción. Esos datos van a todos los nodos del sistema porque esto es un sistema peer-to-peer, o sea, todos los nodos del sistema están conectados entre sí y todos reciben la información. Entonces, un bloque contiene entre 2.000 y 2.200 transacciones. Todos los bloques tienen un identificador alfanumérico conocido como hash que está íntimamente relacionado al contenido del bloque. Entonces, si algo dentro del bloque cambia, el hash cambia. Las personas o los usuarios que construyen los bloques son conocidos como mineros. Una vez han construido el bloque, se envía a todos los nodos de la red y este bloque tiene que ser aprobado por la mayoría para que sea aceptado y pueda ser añadido a la cadena. Digamos que los mineros reciben recompensas en criptomonedas por la creación de cada bloque. Pues esto es como un incentivo, una herramienta para evitar que no se aprueben bloques fraudulentos. Pues dado que si alguien pasa un bloque con transacciones fraudulentas, pues simplemente no hay incentivos para aprobarlo porque yo puedo completar el bloque bien y ganarme pues la recompensa. Digamos que esto se conoce como sistema cadena porque los bloques están interconectados a través de los hashtags. Entonces, el bloque nuevo que se añade empieza con el último número del hashtag del bloque anterior. De tal manera que la seguridad de la información se da en el momento en el que ya no se puede modificar. Una vez añadido el bloque a la cadena, no se puede modificar. Porque si se modifica, como lo mencioné anteriormente, cambia el hashtag y simplemente pues, el bloque ya no encaja. Y bueno, digamos que esto sucede en tiempo muy rápido, en tiempos de 5 a 10 minutos. Hechos históricos. Bueno, digamos que el origen de esta tecnología remota a los años 80-90 con la propuesta de ICAS, de un sistema de dinero electrónico. Digamos que en 1998 con Bimoney surge la primera iniciativa de una criptomoneda que ofrece un sistema centralizado. En 2009, bajo el anonimato de Satoshi Nakamoto, se publica la tecnología pues, del Bitcoin y el blockchain. Y pues digamos que desde entonces al día de hoy han aparecido cerca de 680 criptomonedas en todo el mundo, de las cuales pues las que mayor participación tienen en el mercado mundial son el Bitcoin, el Ethereum y el Bitcoin Cash. Bueno, respecto a cómo se da esta incorporación en Colombia, digamos que la primera entidad en pronunciarse al respecto fue la Superintendencia Financiera en 2014, que básicamente pues, emitió una circular en la que decía como que ya no regulaba las criptomonedas
y que pues, el uso de esta representa un riesgo, dado que pues, no existen controles ni mecanismos de regulación. La segunda entidad en pronunciarse fue el Banco de la República en el año 2016, diciendo que pues, este tipo de activos no puede ser considerado como divisa, dado que no recibía el respaldo pues, de bancos centrales. La tercera entidad fue el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el año 2017, que en palabras sencillas pues dice que esto no, o este tipo de activo no puede ser considerado como efectivo equivalente al efectivo, sino que debería ser considerado como un activo financiero con derecho a recibir pues, efectivo en el futuro. El primer intento pues, de legalizar esto en Colombia es el proyecto de ley 028-2018, que fue pues, ampliamente discutido y finalmente fue archivado. Y el segundo intento fue el proyecto 268 radicado en mayo del año pasado, que pues es lo que se pudo verificar al día de hoy, pues sigue, se archivó, perdón. Bueno, algunos se preguntarán por qué hicimos un paréntesis en el sistema financiero, pues básicamente nosotros asumimos todas las teorías y todos los postulados de la financiarización, donde pues actualmente predomina la lógica del capital financiero sobre otras lógicas, y en ese orden de ideas nosotros pues decimos, pues como la criptomoneda ofrece un sistema alternativo, pues nos pareció interesante mirar como el impacto que esas criptomonedas y que esto puede tener en el sector financiero. Aparte porque en los últimos años, como se mencionó en la ponencia anterior, el sistema financiero le ha estado apostando a la innovación tecnológica en fintech para automatizar y mejorar los procesos de servicio financiero. Los dejo con mi compañera Valentina Rocancia para que les profundice más en el tema. Gracias. Bueno, ¿me escuchan todos? Sí, perfecto. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, siguiendo con los impactos en el sector financiero, tenemos como dos lados de la moneda, las ventajas y las desventajas que tiene la implementación del blockchain en el sistema financiero. Como ventajas tenemos que hay una liquidación en tiempo real, los registros no se pueden eliminar ni modificar, ofrece escalabilidad para cualquier volumen de pagos y mejora las posibilidades de auditar la información financiera. En resumen, tenemos que el blockchain permite a las entidades un servicio más seguro, más rápido, económico a sus clientes. Adicional a eso, también tenemos que los bancos se pueden beneficiar, ya que no hace falta de un operador central que actúe de intermediario. La liquidación puede realizarse banco a banco, reduciendo costos. Del mismo modo, los bancos pueden lograr un incremento del beneficio al reducir los trámites e intermediarios. Uno de los mayores beneficios que tiene esta tecnología es dar mayor seguridad, ya que el blockchain permite que los datos sean fragmentados y dispersados por toda una red de computadoras, impidiendo la manipulación de estos datos y garantiza el anonimato de las transacciones. En el otro lado, tenemos los puntos negativos, que la implementación del mercado de las criptomonedas en Colombia es la importancia que tiene el gobierno indirectamente en las posibles inversiones. Si no hay una ley que la respalde y no hay garantías, pues la ciudadanía no invertirá en esta. Otro de los puntos más importantes es el monopolio financiero, ya que este nuevo mercado sería un golpe duro para el sistema financiero tradicional, rompiendo con las entidades financieras y un cambio de la economía tradicional. Algunas recomendaciones que se da para la implementación de esta nueva tecnología es la investigación en la creación de leyes y normas debidamente reglamentadas que protejan y cumplan el funcionamiento de estos tipos de tecnologías, la implementación del sistema educativo, reestructuración del sistema de identificación en declaración de impuestos y, por supuesto, facilitar garantías para las personas que inviertan en esto. Ahora tenemos los impactos en el sector contable. La idea de una nueva moneda virtual realmente no estaba considerada por la International Accounting Standard Board, pero el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública considera este tipo de activos. Valentina, te quedan 2 minutos. Criptoactivos, entendiéndolo como un medio que pues, sirve para el intercambio de activos. La clasificación, según para ellos, no hay como una en específico, pero sí se debe valorar como el valor razonable. De lo anterior, el Consejo Técnico recomienda que utilicen el único comprobante, que es el que arroja el aplicativo, los criterios de reconocimiento y momento en que se transfieren los riesgos y ventajas de la propiedad, depende de la legislación de cada país. Es importante tener en cuenta los reguladores y emisores de estándares internacionales, y el equipo de IASB le dio la responsabilidad de este tipo de información al Comité de Interpretaciones. En los impactos de la auditoría, tenemos que las Big Four ya están implementándoles dentro de algunos proyectos que ellos están trabajando. Deloitte en Rubik, que facilita la automatización de procesos financieros. Pricewaterhouse en su plataforma de Novo, que se centra en la aplicación de esta tecnología en la cadena de suministros. Ernst & Young, que trabaja en Upchains, centrada en pagos, facturación, inventario. Y KPMG, en colaboración con Microsoft, trabaja en algunos modelos para la implementación en la industria de servicios financieros, salud y sector público. En la profesión contable,
Podemos ver que pues, el mundo está avanzando y la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y los avances en robótica han cambiado como la forma de los profesionales al usarla. Entonces, la contable no es ninguna profesión aparte de esta. El blockchain no eliminará la necesidad de servicios de un contador público, pero sí transformará su naturaleza en el trabajo. El conocimiento de los profesionales contables se centrará en un sentido crítico y en el entendimiento de los diferentes software contables. También en la valoración, volatilidad del mercado y el cumplimiento normativo de inversiones de criptoactivos. También el contador público pasará de la manipulación, captura y soporte de datos al diseño de sistemas, análisis e integración de datos para convertirlos en información de valor. Se necesitarán futuros profesionales no solamente en el ámbito educacional y laboral, sino también conscientes del cambio que lleva la sociedad. Como conclusiones, tenemos que gracias a toda esa transformación y gracias al COVID-19, pues este tipo de blockchain y tecnología y criptomoneda ha tenido mucha más fuerza y ha estado creciendo cada vez más. Entonces es evidente que las desventajas están como el uso de actividades ilícitas, su posible uso para la evasión de impuestos y la volatilidad, pero también en cierta manera el blockchain ha venido para quedarse ofreciendo grandes ventajas como la agilidad en las transacciones, reducción de costos, la seguridad de la información y su posible aplicación en diversas áreas, no solamente en lo financiero. Entonces, esto presentará necesidad de una regulación, directrices concretas, tanto por las instituciones colombianas como las internacionales, como el IASB, quien permite dictar ciertas directrices contables en Colombia para que la contabilización de estos activos en el marco de la información financiera sea correcta. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a Valentina y gracias a Andrés. Ahora van a participar Alexandra y Vladimir. Listo. Primero que todo las felicito porque es un tema supremamente interesante y muy actual. Me gusta mucho las referencias, tienen referencias de la revista Dinero, tienen referencias del BBVA, me pareció súper interesante todo lo que ustedes hicieron con relación a las referencias. Me gustaría que hubieran profundizado un poco más sobre la aplicación en alguna empresa, donde no sé si eso es difícil o qué empresa en Colombia, que creo que hay una multinacional que ya está aplicando el blockchain o cadena de bloques con relación a la parte que tiene que ver con la contabilidad, porque ahí lo tocan pues con lo que posiblemente se puede hacer, pero no hay profundización sobre qué realmente puede haber. Pero sí me pareció bueno todo lo que ustedes están aportando con relación al tema de cómo está también la criptomoneda, cuál es la aceptación. No miro tampoco la parte de la vulnerabilidad, es una de las preguntas que les quiero hacer. ¿Qué están considerando ustedes con relación a la vulnerabilidad cuando ya se sabe que en alguna parte del mundo se pudo hackear una cadena de bloques o de blockchain en una información? Bueno, me gustaría empezar respondiendo pues a la primera pregunta. Sí. Pues yo creo que hemos considerado toda, pues, lo del estudio de caso de pronto para un futuro trabajo. Digamos que nosotros en este trabajo, o sea, inicialmente este trabajo, es importante decirlo, surgió como parte del proceso académico en una asignatura que cursamos el semestre pasado juntos, Teoría de la Contabilidad 1 para ser específico. Entonces, nosotros no teníamos ni idea del blockchain y pues, los últimos años la literatura acerca del tema ha crecido pues, de manera impresionante. Muchísimo. Entonces, nosotros queríamos como este documento hacerlo o lo hicimos con el objetivo de que personas como nosotros, estudiantes como nosotros que aún no saben del tema o personas que de pronto por su trabajo viven pendientes como de cosas muy técnicas y no tienen como tiempo de informarse y buscar literatura, como ofrecerles como un panorama general para que ellos puedan interesarse por el tema, conocer algo acerca del tema y profundizar en este tema. Entonces, digamos que sí hemos considerado con mi compañera en futura investigación en otro trabajo, pues, sentarme en una empresa. De hecho, encontramos un artículo de la Asociación Fintech de Colombia en el que habla acerca de 20 empresas que están aplicando actualmente la tecnología blockchain y las criptomonedas aquí en Colombia. Ahorita, en este momento, recuerdo una, que es la de SurBTC, que es una multinacional chilena, que pues funciona como una especie de casa de cambio aquí en Colombia, que cambia Bitcoin y Ethers, que pues son las monedas como más conocidas y pues más amplias a nivel del mercado mundial. Respecto a la segunda pregunta, no sé, Valentina, ¿quieras agregar algo o quieras decir algo?
Bueno, yo diría que pues respecto a la vulnerabilidad, yo siento que pues es muy, muy vulnerable todo lo que tenga que ver con tecnología, pero cada vez con los avances ha habido más seguridad. Y gracias al sistema que tiene el blockchain, es seguro en la parte tecnológica, ya que no se puede manipular de manera tan fácil, por lo que está distribuido en una manera de bloques y en una manera de una red de computación. Entonces se puede decir que la vulnerabilidad no está tanto por la parte tecnológica, sino yo diría más por la parte reglamentaria, ya que pues aquí en Colombia, que es el contexto en el que estamos hablando, no está reglamentada. Entonces, si hay una vulneración de derechos en algún momento, pues no va a haber una reglamentación que lo juzgue y que en realidad haga una penalidad. Entonces, yo siento que esa va a ser la parte más como la desventaja que más tiene esta tecnología, al menos acá en el contexto colombiano. Otra pregunta que te tengo es, de acuerdo con todo lo que tenemos que de la hiperconectividad que se está viendo, ¿tú piensas, eso ya es como una pregunta como reflexiva de acuerdo a lo que ustedes hicieron, ustedes piensan que se va a poder guardar el anonimato cuando se compren las criptomonedas o cuando se hagan transacciones por informaciones de cadena de bloque? Realmente esto lo tiene ya, o sea, eso es una de las características que tiene el blockchain, que garantiza el anonimato de las transacciones mediante seudónimos, por lo que las transacciones no van seguiditas, sino es una unión de transacciones diferentes dentro de todo el sistema que tiene el blockchain. Entonces, en realidad va a ser muy difícil saber de quién es esa transacción. Entonces, esto hace que garantice el anonimato. Digamos que en este punto quisiera agregar algo. Yo creo que es el anonimato también se puede ver como desde dos perspectivas. O sea, digamos desde la perspectiva del blockchain en el funcionamiento de la criptomoneda como originalmente se planteó, que es cómo funciona. Y ahorita, pues digamos que el blockchain desde la perspectiva de blockchains privados para el uso de empresas. Digamos que ya yo creo que en el uso de empresas, pues esa privacidad no sería la misma. Porque digamos que lo que más llama la atención de todas las criptomonedas no es tanto la criptomoneda como tal, sino hemos notado que, por ejemplo, el sistema financiero ha tomado como esta forma de guardar y procesar información para aplicarla pues a sus propios sistemas, pero digamos que ahí ya no habría tanta privacidad porque pues, o sea, su uso sería diferente. Bueno, hay una tercera pregunta y de pronto, pues, porque me ha parecido muy interesante todo lo que ustedes han hecho de trabajo y es, ustedes saben que Venezuela trató de sacar una moneda. ¿Qué opina? Quiero su opinión, porque pues, no sé, quiero su opinión. A ver, ¿qué opinas de esa moneda, de esa famosa moneda? Pues Pasó. realmente no tenía mi conocimiento que Venezuela quería sacar una moneda realmente. Realmente no tenía mi conocimiento. Pero pues no sé, teniendo en cuenta el sistema financiero que tiene actualmente Venezuela, yo siento que va a ser muy complicado entrar en este ámbito para ellos realmente. Porque pues con esa economía que tienen actualmente, realmente va a ser muy difícil lanzarse al mercado financiero y más con esas partes de la tecnología. Entonces, realmente desde este ámbito y desde el ámbito en el que está actualmente, yo diría que pueda que no funcione. Pues estás en todo lo cierto. Muchas gracias. Gracias a ti. Aún tenemos algo de tiempo. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietudes? ¿Nada? Bueno, entonces si les parece, dejamos el espacio para el final, a ver si podemos hacer un diálogo al final entre todos. ¿Sí? Entonces, continuamos con Jonathan Olarte y Jason Daniel Monroy y el profesor Mauricio Gómez. Adelante, por favor. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, Sí, ya perfecto. estamos. Listo, perfecto. Muy bien, entonces ya vamos a dar inicio. Permítanme un segundo. Ok, listo. Bueno, primero que nada, deseo agradecerles a todos por estar aquí en este quinto Congreso Global en Contabilidad y Finanzas.
Nosotros escribimos un documento sobre las implicaciones de la digitalización en la contabilidad vista desde la perspectiva del blockchain y los retos del nuevo auditor. ¿Quién les habla? Jonathan Olartenao, junto a mi compañero Jason Daniel Monroy López y en colaboración con el profesor Mauricio Gómez Villegas. Bien, el objetivo central del trabajo fue identificar preliminarmente las principales implicaciones de la implementación de la tecnología blockchain en la contabilidad y la auditoría. La metodología. Esta se realizó un análisis conceptual y contextual de múltiples fuentes bibliográficas y de informes institucionales. Dentro de las bases de datos académicos utilizadas estuvieron Scopus, Google Scholar, Business Source Complete, entre otras que nos ofrecen la universidad. Y también tenemos informes de las Big Four, como de la PricewaterhouseCoopers, de la PwC, Deloitte, y también editoriales académicas tales como Emerald Group y Unibiblos, que es la editorial de la Universidad Nacional. Bien, ahora, ¿qué es blockchain? Básicamente, blockchain lo podemos definir como un protocolo en el cual la confianza se encuentra distribuida, es decir, un sistema en el cual los registros y su continuidad digital no puede ser alterada de forma unilateral sin el previo consentimiento de todos los demás participantes. Esta tecnología o protocolo consiste en una serie de bloques digitales que, una vez unidos a la cadena que los integra, se convierte en un registro imposible de modificar sin implicar el conocimiento de otros, pues posee una marca de tiempo que lo sella. Ahora, cuando se dice que los registros en blockchain son inalterables, lo que se desea expresar es la imposibilidad de modificar la cadena de bloques de forma unilateral, pues eventualmente existe una forma de modificar los registros, pero esta requiere el acuerdo común de todos los nodos participantes de la red al mismo tiempo. Aquí también es importante mencionar de que existen blockchains de tipo pública, privadas y mixtas, donde su diferencia principal es el nivel de descentralización de sus nodos, es decir, su tipología de red y el tipo de acceso que por parte de los usuarios a ellos. Ahora, aquí vamos a ejemplificar un modelo del proceso de blockchain, es de elaboración propia basada en los trabajos de Fajardo Garcinet, y es que si bien el blockchain se puede ver como una especie de transferencia de propiedades. En este ejemplo, hacemos cómo sería la transferencia de una transacción monetaria. Entonces, tenemos los nodos participantes, que son todos iguales entre ellos. Entonces, el nodo A desea realizar una transferencia y enviarle dinero, por ejemplo, al nodo B. Con esto, se hace la creación de un nuevo bloque que posteriormente es transmitido a los nodos que componen esta red. Los nodos registran y aprueban la transacción. Todos deben de aprobar la transacción para que este bloque sea añadido a la cadena de bloques. Una vez añadido a la cadena de bloques, su modificación de los valores allí consignados resulta prácticamente imposible. Con esto, la transferencia se completa. Es decir, A tiene menos una unidad monetaria y ahora B tiene más una unidad monetaria. Ahora bien, existen implicaciones del blockchain propiamente en la contabilidad. Y es que esta tecnología garantiza la veracidad de la información y permite automatizar procesos para la elaboración de los estados financieros. Es mucho más fácil. Lo que permite a las partes interesadas y a los accionistas conocer el estado económico de la entidad en cualquier momento, y esto es una parte muy, muy importante. Ahora, blockchain solo puede asegurar la exactitud de los registros almacenados, pero no dice nada sobre la creación y la confiabilidad de los registros iniciales, o dicho de otras palabras. Se garantiza la inmutabilidad en los registros, pero no se garantiza la autenticidad ni exactitud de los mismos. Ahora, las implicaciones de blockchain en la auditoría es que la auditoría, desde el punto de vista del blockchain, y aquí necesito la atención de todos porque esto es impresionante, funcionaría como una especie de panóptico digital, pues hace que los sujetos se autorregulen, llevando a que los individuos sean conscientes de que son observados y eso modifica su comportamiento.
Claro, cuando nosotros estamos siendo observados, nos comportamos de formas distintas. No hay duda de que el auditor debe transformarse, pues aunque blockchain transforma su trabajo, aún será necesaria su presencia en las organizaciones. Ahora, que un auditor tenga acceso a un nodo implica que la información no podrá modificarse sin su consentimiento, además de tener la información en tiempo real de la red. Esto también se deben de reforzar los principios éticos que rigen a los auditores, pues cada vez tendrán un papel más crucial en las organizaciones, ejerciendo controles de vigilancia y el control. Ahora, el blockchain y la auditoría también tenemos los contratos inteligentes, que por medio del blockchain permiten reducir los niveles de fraude tanto al interior de la entidad como en la red. Tanto así que Deloitte afirma que estas herramientas favorecen y simplifican la labor de los auditores a la vez que mejoran la exactitud de los procesos y el trabajo. Por otro lado, en las criptomonedas, las empresas tienen la capacidad de emitir monedas propias. Esto las podría convertir en proveedoras de liquidez con implicaciones en la estabilidad financiera. Ahora, tradicionalmente, cuando las empresas desean buscar información para emprender un proyecto, recurren a las IPO, que serían como la Initial Public Offering, para encontrar fondos que necesitan. No obstante, existe una forma alternativa de hacer esto, que es por medio de las ICO, que serían Initial Coin Offering, cuya traducción es oferta inicial de moneda. Este mecanismo de financiación tiene la capacidad de recaudar grandes sumas de dinero con la creación de una criptomoneda que es propiedad de la empresa. La empresa puede crear su propia criptomoneda y darla al mercado. Por lo tanto, la auditoría deberá comprometerse a llevar opiniones e informes que entreguen más confianza a la comunidad y al mercado. Su papel es importantísimo en ese sentido. Ahora, en las conclusiones tenemos que si bien la utilización del protocolo de blockchain en la producción de información financiera permite gestionar la incertidumbre derivada de la información imperfecta e incompleta, la implementación de esta nueva tecnología no implica la eliminación de los roles del contador o del auditor, sino una transformación en su trabajo y competencias. Y aquí se necesitará la creación de equipos transversales con expertos en áreas contables, informáticas y fiscalistas. Y el uso de contratos inteligentes, smart contracts, implica una innovación en la forma en que se cierran y operativizan los negocios, pues permite la automatización reduciendo los costos de transacción y, de paso, permitiendo el logro de los procesos. Jonathan, te quedan 2 minutos. Listo. Permitiendo el logro de los procesos y vínculos comerciales. Ahora, aunque blockchain se presenta como un protocolo que asegura la transparencia de las transacciones, existen múltiples riesgos como un ataque del 51%, pues es un fallo en su estructura que puede ser potencialmente peligroso. Y aquí necesito toda su atención, puesto que, dado que la red está descentralizada y todos los nodos tienen la misma ponderación, si al menos el 51% de los nodos de la red, si un individuo se hace con ese porcentaje, puede modificar toda la cadena de bloques existente hasta ese momento. Es un riesgo que se corre, más que todo, en las blockchains de tipo privadas, pues la ponderación de los nodos puede no ser igual para las mismas, pero también si lo aplicamos a las criptomonedas, este tipo de riesgo no es tan alto, pues es difícil, digamos, decir que una sola persona puede tener el control del 51% de estos nodos. Por lo tanto, es poco probable, sin embargo, debe ser estudiado y debe ser tenido en cuenta, pues podría ser potencialmente peligroso. Ahora, se debe tener precaución con esta tecnología, pues su aplicación es relativamente reciente y aún existen muchos factores e implicaciones por conocer. Siempre habrá personas que pretendan utilizar el sistema de manera inadecuada, siempre. Por lo que la ciberseguridad es uno de los temas más importantes a tratar en este sentido. Finalmente, pues las referencias del documento. Y gracias por su atención y espero haya sido de todo su agrado. Muchas gracias por, y muy interesante el documento de Jonathan, de Jason y de Mauricio. Ahora vamos con los comentarios. Ángela ya está con nosotros. Ángela, ¿estás acá? Sí, señor. Buenas tardes, bueno, para todos.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces Ángela va a establecer diálogo con ustedes. Adelante, por favor. Bueno, pues en primer lugar felicitarlos, me parece un tema supremamente interesante, también supremamente pertinente que desde ya como que nos estemos dando este tipo de discusiones en la academia y en nuestra profesión y pues no, como que no nos lleguen los cambios y nosotros como que nos acomodemos a los temas a posteriori cuando ya todo ya está andando y pues nosotros llegamos ahí de últimas a intentar acomodarnos a una realidad que ya existe. Entonces, muy pertinente, me parece muy interesante el tema. Tengo algunas inquietudes de la lectura del documento. En primer lugar, no me queda muy claro si las transacciones en este esquema de blockchain, todos los usuarios o todos los nodos deben aprobar o validar la transacción o solo la mayoría, porque digamos que en la página 7 como que se menciona que la mayoría de los usuarios. Entonces dije, ¿es la mayoría o son todos? Ok, sí. Lo que pasa es de que, bueno, dependiendo del tipo de blockchain, existen tipos de blockchain, por ejemplo, que son privadas, ¿sí? Y las blockchain de tipo públicas y algunas de tipo mixta. En este, los nodos, por ejemplo, en los tipos de blockchain privadas, cada nodo puede tener una ponderación distinta, como una autoridad, por así decirlo, distinta. Entonces, lo que se necesita es la aprobación mayoritaria, pero esta aprobación mayoritaria está sujeta al 51% de los nodos participantes de la red. Por eso también se habla del ataque del 51%, que en la literatura pocas veces se menciona, pero es un riesgo, pues una vez se tiene al menos el 51% de los nodos comparten el mismo registro, la misma base, ¿sí? La misma cadena. Esta cadena se sobrepone al otro 49%. Entonces, se necesita el consenso común de la mayoría de al menos el 51% en ese sentido. Ok, clarísimo. Bueno, también veo que dentro de las implicaciones para la contabilidad se habla de, aunque se trae a colación el tema de la partida doble y se habla allí, se menciona un tercer registro, no sé si es un tercer registro o una tercera partida, y no me quedó muy claro como cuál sería esa relación entre la tercera partida o la partida triple en un escenario de blockchain. ¿Responde usted, compañero, o respondo yo? ¿O el profesor, tal vez? No sé. ¿Quién quiere responder? Bueno, muchas gracias por su pregunta. En sentido estricto, la noción que ha intentado impulsar la tecnología blockchain es la de la tercera partida. No sería partida triple en sentido estricto, sino que se requieren registros múltiples donde exista causa-efecto y donde exista soporte en otro lugar distinto a el organizacional. Ese es el sentido del tercer reporte. Lo que ocurre es que el concepto de partida triple es un concepto desarrollado por un teórico contable muy importante que fue Yuri Giri, pero no es el mismo concepto que la tecnología blockchain quiere señalar. La tecnología blockchain señala, hay una partida doble dentro de la organización como causa-efecto y hay una contraparte que conoce el registro de la partida. A eso es a lo que se refiere en términos generales. Ok, muchas gracias, profesor. Pienso que en ese sentido un comentario sería pues como de pronto aclarar un poco el término, porque pues sí se menciona este autor de la partida triple y demás, pero pues como que no me queda muy claro como cuál era la relación con el tema blockchain. Pienso que en términos de implicaciones contables se podrían abordar de repente hacia futuro para robustecer el documento, temas de medición, valoración y reconocimiento, que siento que sí, digamos, en un escenario automatizado pueden tener implicaciones desde el lado de vista del contador.
Bueno, con respecto a los equipos de auditoría, bueno, también eso, esta figura representa también grandes retos para los equipos de auditoría. Sin embargo, digamos que ustedes mencionan que los equipos de auditoría, un gran cambio que van a tener es que van a tener que tener integrantes de temas de tecnología y fiscalistas. Sin embargo, hoy día uno puede observar en las organizaciones que los equipos de auditoría ya están conformados por técnicos que conocen de IT y de impuestos. Y en las auditorías que uno puede ver ya auditorías de IT sobre las tecnologías de información que tienen las compañías, sobre un ERP o sobre cómo manejan los procesos informáticos. Y también hacen auditoría específica sobre todos los temas de impuestos. Entonces, no sé si se puede ahondar como cuáles serían esos retos adicionales de esos equipos interdisciplinarios más allá de las auditorías que hoy en día ya estos equipos están llevando. Lo de smart contracts, pues siento que también nos trae como a los auditores y a los contadores en general, de repente también podernos empapar un poco más de temas en términos legales, como para poder entender, tener un mayor entendimiento de este tipo de contratos. Y pues ya por último, bueno, los riesgos que dentro de los que mencionan los riesgos de blockchain, digamos que mencionan como los delitos que tiene la dark web, por así decirlo, que pues son delitos como de tipo informático y hackeo y demás. No siento, pues es como mi punto de vista, yo entiendo que digamos, trayéndolo a la realidad que nosotros hoy en día tenemos, está el contrabando y otro tipo de delitos que podemos ver. Pero esto no tiene como tal, digamos que no tiene una relación directa con la forma en que le llamamos la contabilidad, ¿cierto? Y esto lo llevo como a ese tipo de delitos que se encuentran en la web oscura, donde hay delitos de hackeo y de temas sórdidos que uno no conoce, pero esto yo no lo veo directamente ligado como a blockchain, que sería como la forma de registro y de llevar la contabilidad en un escenario automatizado. No lo veo como una relación muy directa. Bien. Digamos que en ese sentido, digamos que, bueno, en el documento damos algunos ejemplos de un símil, digamos que esta implementación del blockchain en la contabilidad y en las empresas como tal, así como enfocados a hallar una contabilidad por medio de blockchain, pues aún no es muy común y muy ahondada. Digamos que las Big Four, en un documento consultado, decía como las Big Four ya están comenzando a implementar, ya se pueden ver en sus páginas oficiales que prestan este tipo de servicios de implementación de blockchain en las entidades. Entonces, digamos que un ejemplo era, no lo recuerdo bien puntualmente cuál moneda, pero una moneda digital en algún momento se dio precisamente para este tipo de, como de actos ilícitos, en donde, digamos, pueden hacer el hackeo, eliminar las cuentas de la entidad. Digamos que se da un ejemplo como, pues, debido a que igual van a ser blockchains, digamos que las entidades siendo, pues, teniendo cierta información que no pueden comunicar a todos, entonces no podemos pensar que una entidad quizás pueda llegar a pensar o no en tiempos muy cercanos a tener una blockchain abierta al público para llevar su contabilidad, porque pues siempre hay información de competencia de mercado que necesitan tener reservas en ciertas cosas. Entonces se piensa más como en blockchains mixtas, en blockchains privadas para la utilización al interior de las entidades. Entonces, implementar estos modelos dentro de las entidades, pues obviamente, lo mencionaba Jonathan al final, requiere un mayor análisis de la seguridad, sí, de la ciberseguridad, porque finalmente ya no va a ser como actualmente se ve una blockchain que maneja una moneda como Bitcoin, sino van a ser muchas blockchains alrededor de muchas entidades. Entonces, esto va a comenzar como a generar flaquezas, podríamos decirlo de alguna forma, en esa seguridad que requieren, y al igual también las implicaciones que la implementación de blockchain tiene respecto a, digamos, al uso de la energía, donde para continuar brindando esa seguridad que se ha dado hasta el momento, pues requiere mucha cantidad de energía, recuerdo más de 1.440.000 watts por hora. Entonces, obviamente,
actualmente se mantienen esas cifras. Cuando se comience a implementar, va a incrementar, pues van a ser mucho mayor la cantidad de energía. Y se decía que para disminuir ese impacto del carbono se requiere, pues, no como que comenzar a desligar esa seguridad, y pues obviamente aquí comienzan a verse como esas implicaciones de qué es mejor, brindar seguridad, pero pues a un alto impacto ambiental, o simplemente intentarla manejar lo mejor posible, pero pues buscando ser sostenible, ¿sí? Entonces, digamos que en este era el sentido que se daba esa situación de... Ah, bueno, muchísimas gracias. Ya por el tiempo, pasamos ahora a escuchar a Ángela, ¿sí? La intervención de Ángela, porque vamos como justos. Y al final, si tenemos el espacio, vamos a responder algunas preguntas que hay en el chat. Pero adelante, por favor. Listo, bueno, pues, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Ángela Parra. Yo soy estudiante de maestría en contabilidad y finanzas y, bueno, digamos que el documento que les vengo a presentar el día de hoy hace, digamos que es un documento producto de uno de los seminarios que vimos el semestre pasado, que es contabilidad de gestión estratégica. Y, pues, básicamente lo que plantea el documento es, bueno, hacer un análisis de estas prácticas de contabilidad y gestión estratégica en alguno, digamos, en un caso de estudio, en una empresa que es, hace parte de la industria del cigarrillo en Colombia, ver si esas prácticas efectivamente, si la contabilidad y gestión estratégica o las prácticas que propone esta teoría se aplican hoy día. Y ver si el contador efectivamente tiene alguna vinculación o participa en la ejecución de estas prácticas. Como un breve contexto teórico de la contabilidad y gestión estratégica, pues vemos que hay varios autores que han hablado del tema. Entre ellos está Simons, que fue el primero en mencionar, en acuñar este concepto. Y él se enfoca en los competidores, él enfoca la contabilidad y gestión estratégica en cuanto a los competidores y la estrategia comercial de la empresa. Entonces, menciona que la contabilidad y gestión estratégica se nutre de información interna y externa de la empresa y de sus competidores y se basa en términos de la estrategia comercial de la competencia y de la empresa. Acto seguido, Bromwich también hace uso o digamos que incluye o alimenta el concepto de contabilidad estratégica y él se enfoca en cuanto al tema de contabilidad de costos. Entonces, él le da especial relevancia al contador desde el punto de vista que es precisamente el contador quien lleva toda esta información de contabilidad de costos. Y también menciona que la contabilidad de gestión estratégica se alimenta de la información de los competidores, de la estrategia que ellos tienen y después de sus estrategias también en términos de precios. Por su parte, la Chartered International Management Accounting menciona que el enfoque de la contabilidad de gestión estratégica se basa en la contabilidad de gestión, ¿cierto? Y la información que proporciona o que alimenta la contabilidad de gestión estratégica son tendencias de costos, precios, volúmenes, la participación de mercado, flujo de caja. Entonces, incorpora elementos financieros y no financieros dentro de la definición de contabilidad de gestión estratégica. Y por último, Lord, que es más como un crítico de la contabilidad de gestión estratégica, dice, bueno, pues sí, hay elementos que se encuentran en la contabilidad de gestión estratégica como lo son la competencia, hay una relación entre la contabilidad y la estrategia de la empresa y la cadena de valor. La cadena de valor es donde muy probablemente se encuentran muchas de las oportunidades en términos de estrategia en costos para las empresas. Sin embargo, pues Lord sí menciona como que la contabilidad de gestión estratégica no es un tema nuevo, es un tema que ya vienen ejerciendo las empresas y pues no, definitivamente no viene siendo ejercido por el contador público. De esta manera, pues uno podría esbozar una definición de contabilidad de gestión estratégica que sería como una provisión y análisis de información de fuentes externas, internas y externas, tanto financiera como no financiera. La financiera que viene de la contabilidad y la no financiera que viene de la estrategia de la empresa y de los competidores.
Las prácticas que componen la contabilidad de gestión estratégica están enfocadas en costos, en planeación, control, medición y desempeño, en la toma de decisiones estratégicas, la contabilidad de la competencia y la contabilidad del cliente. Entonces, digamos que son estas como las principales prácticas que podemos encontrar dentro de, digamos, los casos que se han encontrado de contabilidad de gestión estratégica, como se dan cuenta a información contable, como el tema de costos, de precios, de pronto de valoración de marca respecto de flujos de caja, pero también información estratégica o de mercadeo, donde vemos que se enfoca también en cuál es la posición competitiva, cuál es el precio estratégico, un benchmark con respecto a los demás competidores de la industria. Entonces, lo que se propone en el documento es analizar tres prácticas puntualmente que son precio estratégico, valoración de la marca y el monitoreo de la posición estratégica competitiva para ver si eso realmente se encuentra en la industria. Digamos que la industria del cigarrillo en Colombia, muy grandes rasgos, tiene cuatro competidores principalmente. Beatec, British American Tobacco, que adquirió Coltabaco en su momento. Está Philip Morris, quien tiene ProTabaco, JTI, que es una japonesa, y pues el contrabando o el ilícito, que es un competidor importante en la industria, pues dado el alto nivel de contrabando que hay de cigarrillos en el país. Respecto al tema del precio estratégico, digamos que los principales componentes son la reacción de la competencia, la elasticidad de precio, el crecimiento proyectado de mercado y las economías de escala. Vemos que efectivamente el competidor o la industria, la empresa analizada, hace uso del precio estratégico en cuanto que determina si es el líder de la industria para ver si puede mandar un precio estratégico agresivo a comienzo de año. O si más bien, si no es líder, entonces espera al líder de la industria a ver cuál va a ser su reacción frente al precio y seguirlo. Entonces, ahí está monitoreando el precio de la competencia. Digamos que el precio del cigarrillo es relativamente elástico, porque digamos que frente a pequeños cambios de incrementos en precios, digamos que no hay una alta variación de la demanda, tiene que haber realmente un cambio en precio muy fuerte para que realmente se vea afectada la demanda. Entonces, efectivamente, y pues digamos que el competidor sí hace uso de, revisa por zonas, revisa cuáles son las preferencias de los consumidores por zonas, tiene diferentes segmentos de precios para identificar por zonas cuál es el segmento que mejor conviene y demás, y también para hacer frente al ilícito. Entonces, sí hay una aplicación de precio estratégico. Con respecto al monitoreo de la posición competitiva, digamos que hay dos principales competidores en la industria, que es BAT y Philip Morris. Estos dos tienen la mayor participación de mercado y siempre están en constante disputa de ganar, así sea, medio punto porcentual en el mercado. Entonces, mes a mes, con ayuda, por ejemplo, de Nielsen o de estas entidades expertas en medición de mercados, están monitoreando constantemente su posición de mercado, su participación de mercado, y están comparando constantemente también cuáles son las estrategias en zonas o en distribución de segmentos que tienen la competencia. Entonces, por lo que es altamente competitivo, hacen un monitoreo todo el tiempo mensualmente de cuál es la posición competitiva que tienen. Y por último, respecto a la valoración de la marca, digamos que las marcas que comercializan este tipo de empresas son marcas que tienen pues un respaldo internacional, son marcas que tienen todo un bagaje y una historia. Y por otra parte, dado que muchas de estas empresas lo que hacen es, digamos que las marcas que tienen son producto de procesos de adquisición, pues tienen que hacer también procesos de valoración de marca con base en proyecciones de flujos de caja descontados muchas veces a 10 años para entender si realmente la marca que adquirieron sigue teniendo fuerza en el mercado. Entonces, aunque hace parte, digamos que la valoración de la marca utiliza mucha información contable y financiera, pues vemos que realmente esta valoración de la marca no está en potestad, digamos, de un área contable, sino más como de las áreas de finanzas. En ese sentido, pues digamos que se evidencia el primer objetivo del documento, que era ver si efectivamente estas prácticas se hacía uso de estas prácticas en Colombia actualmente, y vemos que en una empresa de la industria del cigarrillo efectivamente se hace uso de este tipo de prácticas, más sin embargo estas prácticas no son utilizadas o no son propias del ejercicio contador,
sino que digamos que el contador siempre es como esta persona que está preparando estados financieros, que está, digamos, en términos de aseguramiento de la información financiera y o... Ángela, te quedan 2 minutos. Listo, sí, señor. O temas de fiscalización de impuestos. Entonces, y los este tipo de revisión o de análisis lo hacen roles como, no sé, una persona de comercio internacional, administración, economía, otro tipo de profesiones distintas al contador público. Entonces, digamos que como reto o como también... conclusión de lo que puedo llegar a concluir del documento, es que efectivamente para que el contador pueda ser parte o ser incluido dentro de estos procesos de construcción de contabilidad, gestión estratégica o ser más cercano a la estrategia del negocio, realmente se requieren herramientas desde la Academia de Habilidades de tipo de pensamiento estratégico que le permitan acercarse a la estrategia del negocio. Herramientas de mercadeo, pues no se trata esto de que el contador se vuelva una suerte de especialista en mercadeo, ni mucho menos, sino que sí tenga herramientas que le permitan acercarse a una información más de mercado, de negocio, de estrategia, y de esta manera poder aportar de una forma mucho más fuerte a la estrategia de la organización y comprender cuál es la estrategia del negocio. Entonces, esto es como la conclusión que vengo a traer, y siento que también se amarra con los temas que hemos visto que presentaba los compañeros anteriormente, donde el rol del contador efectivamente está cambiando bastante. Todo el tema de contabilidad como que cada vez se vuelve mucho más automático, quizá más automatizado, la existencia de robots y demás que se ponen como los sistemas de información de las compañías. Entonces, nuestro rol tiene que ser mucho más cercano al negocio para la sostenibilidad y crecimiento de los negocios. Eso es todo. Ángela, muchísimas, muchísimas gracias por tu intervención. Muy, muy interesante. Ahora vienen Andrés y Valentina con algunas inquietudes, por favor. Buenas tardes. Ahí está sin Andrés. Ah, sí, ya. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ah, bueno, perfecto. Bueno, primero que todo, felicitar a la autora. Nos parece un trabajo sumamente interesante. Yo realmente no me he acercado mucho a esta línea de la contabilidad y gestión estratégica, entonces me llamó muchísimo la atención. Siento que el trabajo aporta pues mucho el entendimiento pues del papel y los retos que tiene el profesional en contabilidad frente a estas temáticas. Me gustó muchísimo el marco teórico porque, por ejemplo, creo que no teníamos idea del tema, de verdad que me dio unas bases muy chéveres. Y me pareció muy interesante lo que mencionaste ahorita al final, pues tanto de la presentación como del documento, acerca de las habilidades que deben fortalecerse desde la academia para que el contador pueda ser más cercano pues a esta área y aportar más. Entonces, me pareció muy interesante. En cuanto a algunos aspectos a mejorar, yo creo que valdría la pena dedicarle al documento un apartado de la metodología para precisar algunas cosas muy puntuales. Digamos que si vienen a lo largo del documento, digamos, en la introducción, en el marco teórico, bueno, en varias partes se mencionan cosas relacionadas con la metodología, creo que vale la pena como dedicarle un apartado, pues para dejar como ciertas cosas mucho más claras. Entonces, de allí, por ejemplo, me gustaría preguntar, en el marco teórico, al final, tú me haces como una tabla de unas 15 y 6 técnicas pues de contabilidad y gestión estratégica y seleccionas solo 3. Entonces, por ejemplo, será muy interesante saber cómo por qué esas 3, por qué no, por ejemplo, otras como la valoración de clientes como activos. Entonces, eso sería muy interesante. Por otra parte, tú mencionas algo de la estrategia de precios varias veces de la industria que estás analizando. Pero también sería interesante precisar cómo de dónde sacaste esa información de acerca de la estrategia de precios y eso, si de pronto estaba publicada pues en la página web del CID, pues de la empresa, de la compañía que estás examinando, o si de pronto fue información que te dieron. Bueno, ese sería como interesante pues revisar eso. ¿Qué otras cositas por ahí? No sé si... bueno, no, prácticamente creo que esos son los comentarios. El otro comentario es una cosa muy puntual, muy chiquita,
de cuando tú mencionas, por ejemplo, la participación de los competidores en el mercado, de los dos que más compiten. Yo creo que sería interesante, pues, en esa frase, en ese párrafo, como de pronto si tienes alguna cifra para contextualizar, como que a veces las cifras le dan como ese peso al argumento, como ayudan como a dar como esa solidez. Entonces sería muy interesante. Y bueno, prácticamente eso, de verdad, muy buen trabajo, felicitaciones. Y pues nada, si tienes tiempo, me gustaría saber cómo, por qué las tres técnicas puntualmente. Bueno, sobre las tres prácticas, digamos que el documento es parto de la observación. Yo trabajé allí en una de las empresas, entonces digamos que a partir del trabajo y del conocimiento de la empresa, vi cómo desarrollan ellos ese tipo de estrategias. Entonces, como tal, no tendré una fuente que pudiera añadir al trabajo, porque pues fue un producto de la observación. Y por eso fue la escogencia de esas tres estrategias, pero me parecen muy válidos tus comentarios. Siento que sí es importante añadir por qué se decide estudiar esas tres prácticas específicamente y no las demás, descartan las demás. Y bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Nada, con gusto. Pues después de lo que tú dijiste, que la habías obtenido la observación previa, pues yo creo que eso también se podrá mencionar brevemente en la metodología, ¿verdad? Que eso lo ubicaría uno como lector increíblemente. Y nuevamente, felicitaciones, muy buen trabajo. A mí me gustó bastante, nos gustó bastante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Ángela? ¿Inquietud? ¿No? Estamos como a 8 minutos de terminar la sesión. Y nos escriben en el chat, está Alex Becerra y Miguel Ángel. Alex Becerra nos pregunta por qué tan factible es apropiar la tecnología del blockchain en auditoría y en la revisoría fiscal en Colombia. ¿Alguien quiere tratar de abordar la pregunta? ¿Nadie? Bueno, aquí viene otra pregunta de Miguel Ángel. Es el tema del smart contracts. Se asocia a las dinámicas de sistemas como CECOP, Sistema de Compras Públicas. ¿Alguien quiere hacer la interpretación o tratar de responder la pregunta? Creo que son las únicas dos preguntas que nos han formulado. Sí, claro. Entonces, bueno, el tema de los smart contracts se puede asociar no solo, digamos, a los sectores de compras privadas, sino también a los sistemas públicos, ¿sí? Pues lo que permite básicamente los contratos inteligentes estos que son superiores a los contratos comunes y corrientes, pues no se especifican en términos de palabras, sino en términos de código, con lo cual no hay lugar a ambigüedades. Estos contratos son autoejecutables, ¿sí? O sea, una vez se den las condiciones, los contratos se ejecutan por sí mismos. También estos contratos, los países tienen una gran aplicación en los gobiernos, pues como están asociados a la tecnología blockchain, podrían ser de conocimiento común, ¿sí? Entonces cualquier persona, las personas también podrían hacer deuda pública de este tipo de contratos, y actualmente ya pues hay gobiernos que lo están implementando. O sea, la blockchain no solo sirve al sistema privado, sino también al sistema público y también al sistema gubernamental. Y pues en el sistema gubernamental tiene un gran poder, que es el de otorgar esa, por así decirlo, credibilidad que le falta
al gobierno, que usualmente tienen poca credibilidad, pero entonces esto puede mejorar la credibilidad en los contratos que se ejecutan, claro, con el Estado. No sé si mi compañero quiere agregar algo más. O... No, frente a esa pregunta, pues ya lo que comentaba Jonathan, respecto a la de Alex, que nos pregunta sobre blockchain y auditoría y revisoría fiscal. Digamos que, bueno, en lo que abordamos en el tema, digamos que era como una contextualización preliminar de acerca sobre la literatura que actualmente se encuentra, ¿cierto? Consideraría que, digamos que no es como tal apropiar la tecnología en la auditoría, sino más apropiar el blockchain a las entidades. Entonces, lo proponíamos como... esa forma de llevar la contabilidad por medio de blockchain, ese registro inalterable que se genera, y ahí toma, digamos que relevancia la auditoría y el auditor o el revisor fiscal, digamos que en el caso colombiano, en términos de que él llega, ingresaría a esta red de blockchain de las entidades como un nuevo nodo. Entonces, él comienza a tener como esa participación en las decisiones, pues digamos que algo así, en la forma de registrar de la entidad, en las transacciones de la entidad, comenzaría a tener ya ahí una mayor relevancia, donde él también hace parte de esa necesidad de aprobar. Y de igual forma, digamos que en las labores de auditoría que pues se deben realizar, haciendo las confirmaciones de todos estos valores y registros, también se da como ese punto de que ahora, a partir de esto, pues se genera como una información en tiempo real. Entonces ya se tienen estados financieros a partir del blockchain, de la forma en la estructura que se lleva, automáticos en tiempo real. Entonces es como un análisis más factible y más sencillo que se podría presentar frente a las labores. Entonces digamos que esto es parte de la revolución que tiene que presentar digamos que nuestra carrera y en el área de la auditoría, de las nuevas formas en que se puede llegar a implicar la contabilidad, de las nuevas metodologías que se deben implementar para llevar una correcta auditoría y pues seguir brindando esa fe pública que caracteriza a nuestra profesión. Y pues respecto al tema de las NIAs y las NIF, tampoco se aborda o tampoco la abordamos, digamos que esto ya es un poco más, digamos que ya requiere un poco más de análisis, algo más profundo de realmente es factible que en algún momento se acepte blockchain como la nueva contabilidad o simplemente se va a continuar, digamos que como ha venido desde hace tantos siglos. Y pues esto también depende de cómo se menciona, pues de las normativas, ¿no? De qué está aceptando, cuáles son las normas generalmente aceptadas frente a aseguramiento, auditoría y frente a la información financiera. Yo quisiera adicionar algo más. Adelante. Qué rápidamente pena. Nos quedan. Claro que sí. Ni en las DIF se mencionan como tal actualmente este tipo de tecnologías y los criptoactivos. Entonces, técnicamente, no está la normativa para este tipo, para este nuevo tipo de activos. Pero en Estados Unidos, que la normativa es la USGAAP, sí está legalizada, sí está con la normativa y el tratamiento contable de esta se utiliza como un commodity o un intangible o un inventario. Entonces, como en Colombia se utilizan las NIF, entonces en realidad no hay una normativa para este tipo de activos. Bueno, para cerrar, la verdad es que quedan muchísimas cosas y el tiempo no alcanza, pero yo sí quiero como invitarlos primero a darles gracias por los aportes, por estar acá, pero segundo también es que se abren en estos espacios una cantidad de posibilidades impresionantes. Por ejemplo, la mayoría, digamos, de las intervenciones están precisamente relacionadas con las nuevas herramientas y su relación con las organizaciones, lo que tratan de hacer y esto. Pero, por ejemplo, para dejar algunas inquietudes como en el aire. Por ejemplo, en una encuesta que hicimos en 2018 en el Observatorio de la Profesión Contable en la Universidad Externado de Colombia, donde las participación válidas fueron como 1.700 contadores de todo el país,
Decían, por ejemplo, que una de las cosas básicas y de las más difíciles que tenían ellos era tratar de llegar a los empresarios. Es decir, de presentarles únicamente la información de impuestos que debían completar. No presentar información financiera para el desempeño de la organización, sino que simplemente para esto. Y ellos decían una y otra vez que, por ejemplo, la mayoría, digamos, de las pymes, que son en Colombia cerca del 96-97% de las empresas, los empresarios como tal no tenían una formación relativamente alta, que este tipo de herramientas les causaba una dificultad enorme para tratar de comprenderla, para tratar de apropiarla, para tratar de darle sentido. Y hay una cosa que mencionaban, creo que en las ponencias también mencionaron, desde la primera, desde Alexandra y esto, era cómo se creaba el vínculo entre el contador, el ingeniero, la gente que está en torno a los tributos, el abogado, etcétera, etcétera, para tratar de sacar este tipo específico de información. Pero desafortunadamente, algo que también aparecía en este estudio que les comento es que no había mucho diálogo entre las profesiones. Entonces, digamos que hay una serie de cosas que quedan allí como en el tintero. No voy a demorarme, simplemente nuevamente a darle las gracias por su participación y esperemos, por favor, que continúen con sus indagaciones y continúen construyendo lo que están haciendo. Entonces, muchas gracias y buenas tardes para todos.